AD de Disarim Buttons menor que IMG o Biz igual a 600, Height igual a 400, SRC igual a https://www.expreso.com.pe/wp-content/uploads/2018/08/5-1-richard-barrueta.jpg signo de cierre de interrogación x48871 class igual a attachment post thumbnail sys post thumbnail wp post image alt igual a src set igual a https://www.expreso.com.pe/mvp-content/uploads/2018/08/5-1-richard-barrueta.jpg 600 https://www.expreso.com.pe/mvp-content/uploads/2018/08/5-1-richard-barrueta-300 sys es igual a max width 600 px 100 bow 600 px mayor que salió al frente para responder a la ola de críticas que generó su encuentro con el fiscal de la nación. El presidente del Congreso, Daniel Salaverry paréntesis que abre FP paréntesis que cierra, dijo que la reunión que sostuvo con Pedro Chávarri en el Palacio Legislativo fue estrictamente protocolar y, por lo tanto, no puede ser considerada como un error, no ha sido una reunión amical entre Daniel Salaverry y el señor Pedro Chávarri. Ha sido una reunión protocolar entre los representantes de dos instituciones producto de la juramentación al cargo del presidente del Congreso. Hay que verlo dentro de ese marco, indicó, de acuerdo a ello sostuvo que el diálogo entre representantes de distintas instituciones, en este caso de un poder del Estado y el Ministerio Público, jamás se puede considerar como un error sino todo lo contrario. Respecto a las declaraciones del fiscal José Domingo Pérez, quien señaló que el extitular del Ministerio Público Pablo Sánchez le advirtió que no sabía con quién se había metido cuando allanó los locales de Fuerza Popular, Salaverry aseguró que deberá ser el mismo Sánchez el que explique sus declaraciones, no sé realmente a qué se puede haber referido el fiscal de la Nación, en todo caso, será el señor Pablo Sánchez quien tendrá que aclarar esos comentarios. Indicó, la reforma Salaverry Villa. También detalló que los proyectos enviados por el Poder Ejecutivo al Congreso para la reforma del sistema de justicia, ya han sido derivados a otras instituciones vinculadas al sector justicia para que realicen los análisis respectivos para no tener que esperar a que se instalen las comisiones ordinarias de Constitución y Justicia, que probablemente nos harían perder 10 o 15 días. El presidente del Congreso dispuso que se envíen los oficios a distintas instituciones, solicitándole sus opiniones sobre estos proyectos.